Los regios disfrutaron de la transmisión del Super Bowl 50 con la presencia de Livia Brito en la nave Lewis del Parque Fundidora. Entre gritos, chiflidos y piropos, la actriz manifestó su apoyo por las Panteras de Carolina. No soy fanática, pero me gusta mucho y este ambiente es lo que disfruto, venir a en familia o con amigos, que es lo que estamos viendo ahorita. ¡Ay, vea la señora! ¡Hola! ¡Ay, yo encantada de estar aquí! Ya es como la segunda o tercera vez que vengo a Monterrey. Siempre vengo por poquito tiempo, pero lo disfruto muchísimo porque la gente es bien, bien linda. Tras el éxito del melodrama Muchacha Italiana Viene a Casarse, Livia se encuentra en pláticas con Pedro Damián para protagonizar su próxima novela. Estuve en pláticas con Pedro Damián para participar nuevamente con mi Pedro Hermoso, que lo amo y lo quiero muchísimo y lo estimo. Para participar en... No se va a llamar así, tiene otro nombre, pero... Estamos en pláticas todavía no se sabe si voy a estar o no. Son muchas cosas que hay que ver. Livia Brito participó en la serie de Joan Sebastián y algo que le dejó es la experiencia de personificar a Maribel Guardia. Es una mujer que nunca, o sea, ni por equivocación, habla mal de nadie. Jamás. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender muchos, porque... Nos ponemos en los zapatos de los demás, empatía, y a nadie le gusta que hablen pues mal de uno. Sí, caray, la señora está, o sea, te lo juro que es como si fuera, yo decía, no puede ser que sea yo su hija Muchacha Italiana, de verdad parezco su hermana. Mis respetos, tiene un cuerpazo, tiene una cara hermosa. En actitud sencilla y no con poses de diva, como se mencionó en una revista, Livia Brito asegura estar enfocada en su trabajo que en rumores. No, porque siempre van a pasar, no me molesta, vive con ello y bueno, nada más es demostrarles a ustedes que no es así. Con imágenes de Sergio Mireles, Amat Cantú, Televisa Espectáculos.